Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de marzo de 2021 y esto es la Contracrónica. Con nocturnidad, porque lo hizo de madrugada y valiéndose del efecto sorpresa, el presidente turco, que se llama Recep Tayyip Erdogan, Cesó este domingo de manera fulminante al gobernador del Banco Central de Turquía, un economista que además fue antes ministro de Economía llamado Nazi Akbal. Para sustituirle nombró también de madrugada, lo hizo todo a la vez ya que estaba, pues decidió que de aquella reunión ya salían todas las decisiones tomadas, eh, nombró a un nuevo gobernador, un exdiputado de su partido llamado Sahab. Kapcioglu, perdonadme por la pronunciación de los nombres turcos, pero los leo tal cual me vienen, no sé exactamente cómo se pronuncian, y en las cadenas de habla inglesa que sigo aún me da la impresión que también los pronuncia mal. Bueno, el hecho es que este hombre, Sahab Kapcioglu, según parece, está dispuesto a hacer lo que le dicten desde el Palacio Presidencial de Ankara, y esa es la razón por la cual le han elegido a él. Nazi Akbal solo ha permanecido cuatro meses al frente del Banco Central, sí, porque fue aproximadamente cuatro meses, fue nombrado en noviembre, tiempo más que suficiente para contrariar a Erdogan. La semana pasada Akbal subió el tipo de interés con idea de contener la inflación, que en febrero se puso por encima del 15%, está completamente disparada, otra vez en Turquía. Y luego el lunes por la mañana, pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, tras el cese de Akbar, la bolsa de Estambul se vino abajo. Un seísmo bursátil que se dejó sentir bastante lejos de allí. Se dejó sentir en Madrid y en Milán. En Madrid, porque el BVA controla casi el 50% de Garanti, que es el segundo banco del país. Y en Milán, porque Unicredit conserva aún el 20% de YapiCredit, que es otro banco importante de Turquía. La lira turca, entre tanto. Se terminó de hundir frente al euro y al dólar, la inflación sigue disparada y el entorno internacional la verdad es que no invita a ser optimista. Erdogan lo apuesta todo a alguna vacunación rápida y a que esto acabe cuanto antes. Pero claro, con una divisa devastada y una explosión de crédito como la que está teniendo lugar allí, será mucho más difícil. Y recordemos que el dinero, a diferencia de los soldados, no suele responder al deseo de los políticos. No existe, según tengo entendido, en el libro Guinness de los Récords la categoría de banco central con la puerta giratoria más rápida. Pero el honor sí que podría pertenecer más con bastante facilidad porque la banca central por lo general suele ser aburrida. Los gobernadores son nombrados, en cada país tienen su procedimiento, en cada. Cada zona monetaria porque en el caso de la Unión Europea como bien sabemos hay un, un banco central que abarca varios países que es el emisor del euro el banco central europeo no sucede lo mismo en, en Estados Unidos pero bueno cada uno tiene unos procedimientos de nombramiento del gobernador del Banco Central distinto, pero en todos los casos suelen cumplir su mandato sin demasiados problemas. No es el caso de Turquía. En menos de dos años, tres de sus gobernadores han sido destituidos. Vamos, que más que gobernadores del Banco Central, parecen entrenadores de un equipo de fútbol, pero con Jesús Gil y Gil, de presidente de ese equipo de fútbol. Por lo general, estos gobernadores han sido destituidos de manera fulminante, un poco como lo de este hombre, lo de Akbar el otro día. Bueno, la verdad es que lo de Akbar ya sí que ha sido no solo fulminante, sino más de madrugada durante el fin de semana. Ha sido todo. Los casos anteriores no fue tan espectacular. De cualquier modo, siempre con de una manera muy ejecutiva, sin titubeos, muy al estilo de receta y perdón que ya sabemos cómo las gasta. el último en salir este que os acabo de presentar en la introducción que se llama Nazi Akbal, salió volando en la madrugada del 20 de marzo después de apenas cuatro meses en el puesto llegó en el mes de noviembre y no ha terminado ya marzo en el, en el, en el cargo en el despacho de gobernador del Banco Central para que no se hablase mucho del tema esa misma esa, al día siguiente por lo menos esa misma madrugada las madrugadas de Erdogan son muy productivas, como podemos comprobar. Lo que hizo fue, aparte de lo de Cesara, el gobernador del Banco Central, lo que hizo fue retirar a Turquía de un convenio auspiciado por el Consejo de Europa contra la violencia de género. Un convenio del que se hablado bastante, especialmente las, las feministas, por lo menos las feministas españolas. Yo lo, lo, lo conocí hace, pues era cosa de dos o tres años, gracias a ellas. Curiosamente, ese convenio que, del que se retiró Turquía. Se firmó en Estambul en el año 2011, hace ya 10 años y por eso lleva su nombre, se llama Convenio de Estambul, que ratificó el propio Erdogan en su momento. En aquel momento eso sí no era presidente, era primer ministro, pero primer ministro con esteroides, es decir, que podía que tenía bastante poder. Es más, una de las cosas que ha hecho Erdogan ha sido fortalecer la presidencia y darle poderes que hace 10 o 12 años no tenía. Pero vamos, se ve que ha cambiado opinión con este tema porque hace diez años estaba encantado con el convenio de Estambul y hoy no lo están. La razón que escribió pero ya fui a mirarla. No sé si hubiese, pongamos por caso, un convenio de Madrid sobre este tema y el gobierno español sale. O un convenio de Buenos Aires y el que lo abandona es el gobierno argentino. ¿Por qué razón lo abandonaría? Teniendo en cuenta que además estos convenios en principio no valen para gran cosa, son puro bla 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 y puro pensamiento ilusorio vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero que al final cada país que lo firma se hace un poco lo que le viene en gana. Bien, la razón y esto fui a buscarlo voluntariamente fue que algunos artículos, según, según confesó el propio gobierno turco, impactan negativamente sobre la estructura familiar y van en contra de los valores nacionales. Según parece, pues les parece ahora, porque hace diez años no les parecía la... Este convenio promueve la homosexualidad y ataca los valores familiares típicamente turcos. Porque, claro, uno se pregunta cuáles son los, esos valores, teniendo en cuenta que tampoco es que sean muy distintos a los del resto del, del mundo. Bueno, pues al parecer de, describe las relaciones de personas que viven juntas sin especificar si están casadas. Bueno, sirve a la salida de este convenio, y lo sigo ya por aquí, como emblema del giro que ha dado Turquía en los últimos 10 años, precisamente de la mano de Erdogan. Que a lo tonto lleva 20 años en el poder. Es decir, podemos tener varias fases del erdoganismo. Volviendo sobre el tema este del gobernador del Banco Central, el lunes por la mañana, según las agencias, empezaron a escupir la noticia del cese y abrió la bolsa de Estambul, que ahora a las 9 de la mañana. Como todas las bolsas, se produjo el terremoto, lo cual era previsible. Estaban todos esperando a que abriese la bolsa. La lira turca se desplomó, bueno, se desplomó hasta un 15% frente al dólar. Y un 13% frente al euro. Luego ya se recuperó levemente, se ha recuperado de hecho levemente. Si miramos ahora el cambio con la lira turca, veremos que no está tan bajo como estaba el lunes pasado, pero vamos que no ha vuelto a recuperar el cambio que tenía la semana pasada. En ese momento los analistas hicieron sonar a toda prisa las campanas, todas las alarmas, advirtiendo de que venía una crisis cambiaria gravísima y bueno, como consecuencia, pues el principal índice bursátil de la bolsa de Estambul, que se llama BIST 30, es el selectivo de los 30 mayores valores, cayó más de un 9%. El golpazo se, se dejó sentir, como os comentaba antes, en bolsas muy lejanas, como la de Madrid o como la de Milán. Porque en concreto el BVA tiene bastantes huevos metidos en la cesta turca, concretamente en la cesta de Garanti, que es uno de los bancos principales, el segundo banco privado del país. Si vais a Estambul o a cualquier parte de Turquía veréis que hay supers, eh, eh, sucursales de Garanti por todas partes. De todas las destituciones caprichosas de Erdogan, y ha tenido unas cuantas a lo largo de sus años de gobierno, estas del Banco Central suelen ser las más curiosas, por, le que, por lo que decía que es un... Puesto aburrido, un puesto técnico. Y esta de Akbal, yo creo que, y no exagero, eh, creo que puede ser la peor hasta la fecha. Turquía, como ya he comentado aquí en alguna ocasión, dice sobre esto de los problemas económicos de Turquía hace un par de años, no más. En 2018 hice un par de programas. Bien, Turquía tiene un problema serio con la inflación. Lo tiene desde siempre, eh, no de hace dos años. La inflación es el auténtico flagelo de los turcos, de los turcos de a pie estoy hablando. Si echamos un vistazo al histórico de los últimos 40 años, vemos que entre 1980 y el año 2000, estoy mirando el gráfico ahora mismo, la inflación nunca bajó del 20%. Y durante los años 90, que fue una época muy deflacionaria en otras partes de Europa y en Norteamérica, los bueno, deflacionarias, es decir, es decir que las tasas de inflación ya bajaron de manera bajaron a cuchillo durante esos años. En, en Turquía, en cambio, se mantenían por encima del 50% de manera continua. Luego, y a partir de 2002, empezaron a tomárselo en serio, viendo que aquello es que era imposible mantener unas inflaciones tan altas. Y mediante unos planes de ajuste consiguieron que descendiese hasta un tolerable 10% anual. O digo un tolerable porque eso en la Unión Europea no lo toleraríamos. Pero para los turcos, evidentemente, si venían de un 50, un 60 o un 70, pues un 10% les parecía poco. Pero vamos, no han logrado que baje de ahí, ¿eh? Del 10%. Al contrario, en el año 2018, como ya os contaba aquí, en aquel entonces se les fue al 25%. Y aunque han tratado desde entonces de enfriar la tasa de inflación, desde finales de 2019 está de nuevo creciendo y ya se encuentra por encima del 15%. La pandemia, si, algo ha, si ha tenido una consecuencia directa en Turquía, ha hecho que se dispare de nuevo la inflación. A pesar de que la inflación se anuncia en porcentajes, que si un 10%, que es si un 15%, que es si un 80%, la inflación no es un problema abstracto. Una cosa no, esto es un típico dato macroeconómico que realmente no. No desciende sobre la población real, es como cuando nos hablan, no sé, del. incremento del PIB, pues que más te da que crezca un 3,1 que un 2,8, no te vas a enterar, o incluso eh, que crezca un 1%. Tampoco te vas a. vas a percibir nada en tu vida, tu vida privada. Pero el, con la inflación no sucede. Con la inflación es eh, tener una inflación del 10%. Lo notas si vienes de una inflación del 5 o si vienes de una inflación del 1. De hecho, es muy fácil notarlo. Dos visitas separadas por unas pocas semanas a cualquier supermercado lo demuestran. Productos cotidianos como no sé, la fruta, la verdura, los huevos, el aceite, la leche, todo, vamos. Sube sensiblemente de precio. Y eso, aparte de. devastar el bolsillo. Devasta la economía de todas las familias, porque implica que con el mismo dinero puedes comprar muchísimas menos cosas. Bueno, esto se lo digo a los españoles, que no recuerda la inflación, pero los argentinos, y, y por descontado los venezolanos, conocen de primera mano lo que les digo. Como sucede en Argentina o en, o en Venezuela, en Turquía el gobierno también culpa a los comerciantes. No penséis que esto es algo único de Venezuela o de Argentina. Por el aumento de los precios, quiero decir, les echa la culpa a ellos y promete castigarles y poner sistemas de vigilancia de precios. Claro, de esto no nos enteramos tanto pues porque no entendemos turco y no sabemos leer turco en los periódicos ni vemos la televisión turca y si vemos en cambio la, tele, la venezolana o la argentina. Pero sin llegar a esos extremos, chavistas utilizan el mismo tipo de amenazas. Se van a enterar estos comerciantes que están robando a la pobre gente. Claro. Lo que hace el comerciante, el del mercado, el de la tienda, lo único que se limita es limitar, se limita a repercutir al consumidor la subida de precio de los mayoristas, nada más. Si me esto me cuesta más, pues tendré que vender los huevos que le compro el mayorista, pues los tendré, tendré que trasladar la subida de precio, porque si no, no me compensa venderlos, porque los vendo a pérdidas. Es decir, ¿se pueden fijar los precios? No se ha atrevido todavía a Erdogan, pero se pueden fijar los precios, como se ha hecho en multitud de ocasiones y lugares. En Venezuela lo han padecido y lo siguen padeciendo, pero eso solo servirá para que esos productos desaparezcan del mercado formal y se trasladen al informal. La inflación, en definitiva, no la provoca el alza de los precios. El alza de los precios es su consecuencia. La inflación es un problema monetario y la provoca la abundancia de dinero. A más unidades monetarias en circulación, más baja el precio de la unidad monetaria. Caray no hay mucho más. Así que si se le quiere poner coto ha de retirarse dinero del mercado. Eso se puede hacer de muchas formas. Una de ellas, y esta sí que está al alcance del gobierno, es subir los tipos de interés para encarecer los préstamos. Eso es lo que hizo Nazi Akbal, transmitiendo a los, a los inversores extranjeros, que bueno, la idea de que el Banco Central era algo más que una simple correa transmisora del gobierno de Erdogan. Bien, esa idea es falsa porque el Banco Central de Turquía es, eh, y a la vista está, es un departamento más del Gobierno. El principal pecado del depuesto Nazi Akbal fue, fue tratar de combatir la inflación con una subida de tipos y luego no, no le demos más vueltas, fue eso simplemente. Lo se elevó del 10,2%. ...que estaban cuando llegó hasta el 19%... ...que fue su última subida... ...lo subió dos puntos más la semana pasada... ...el 17 al 19... ...ya en un intento postrer por retirar dinero del circuito... ...y estabilizar los precios... ...que en el mes de febrero, el mes pasado... ...subieron un, subieron un 15,6% de promedio interanual... ...claro, Erdogan no quiere ni oír hablar de la subida de tipos... ...y que los créditos se encarezcan... ...quiere crecimiento económico y que el crédito fluya... ...tanto como sea posible sin importar las consecuencias inflacionarias. De hecho, en Turquía se ha producido un efecto curioso. Y es que eh, Turquía es de las pocas economías del mundo que, que la pandemia no ha metido en números rojos, que no ha decrecido en 2020. El PIB turco creció el año pasado un 1,8%, que en otros años sería poco, pero claro, hablando de 2020 es una barbaridad. Mientras que el resto de las economías mundiales pues, se, de, se desplomaban entre el 5 y el 10% incluso más. Bien, ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Cómo ha podido crecer Turquía cuando todo el mundo decrecía, teniendo en cuenta que los turcos están en plena crisis económica real? Bien, Pues esto lo vamos a ver después de un breve consejo publicitario, un consejo por cierto que os doy yo mismo de la mano del Banco Sabadell. No sé si habéis escuchado el podcast del Banco Sabadell. Es un programa muy interesante en el que Tony Garrido entrevista cada semana a expertos para abordar algunas de las preguntas sobre finanzas personales que se nos plantean día a día. Llevan ya tres temporadas en antena y estrenan ahora la cuarta. Os preguntaréis con buen criterio de qué se habla en este programa. Garrido y sus invitados parten de una pregunta de interés general sobre finanzas personales preguntas muy interesantes, todas bastante comunes preguntas del tipo ¿qué hago con mis inversiones cuando la bolsa cae? ¿Cómo será mi jubilación? ¿O si es buen momento para comprar una vivienda? Bien, pues estas y otras muchas cuestiones son tratadas en este programa con transparencia y rigor informativo podéis escucharlo en las principales plataformas de podcast y en la dirección web apuntada bien estardondeestes.com ¿A qué esperáis? Además son breves pero bastante útiles. ¿eh? En cápsulas de unos 10 minutos consiguen abordar las claves de los temas, temas que en principio son complejos pero que lo saben simplificar, animándonos a reflexionar y a extraer nuestras propias conclusiones entre nosotros. Yo me quito el sombrero con el trabajo que está realizando el equipo de podcast de Banco Sabadell y naturalmente mi admirado Tony Garrido, que tiene un chorro de voz que ya me gustaría tener a mí. que en Turquía las cosas no van bien, no hace falta ser un lince ni estar allí, ni siquiera tener conocidos turcos, hace falta simplemente conocer cómo está la cosa económica a nivel mundial hoy en día. En 2020 el comercio internacional se ha resentido muchísimo y el turismo, del que por cierto Turquía es muy dependiente, se ha secado. No es que haya disminuido, es que se ha secado prácticamente todo. Los hoteles están cerrados en la costa española, pero también lo están en la costa turca, caray. Los aviones siguen sin volar, los charters cargados de alemanes o de escandinavos que iban a Antalya, pues no van porque no se vuela. De la misma manera que tampoco van a Alicante o a las Canarias a lo largo del último año, quiero decir. Así que... ¿Cómo han conseguido crecer? Bueno, pues es sencillo y es con crédito y consumo interno. Consumo contra crédito. Algo así como... No sé cómo expresarlo para que lo entendamos. Algo así como un chute de cocaína después de pasar una noche sin dormir. Se puede aguantar unas cuantas horas más, pero claro, al coste de destrozar el organismo y de machacar el cuerpo. Y la musculatura y demás. Bien, pues esto es lo que está haciendo Erdogan con la economía turca ahora mismo. Lo cierto es que su mala gestión económica tampoco es noticia. No vamos a sorprendernos ahora. Bajo sus sucesivos mandatos, que han sido varios, como primer ministro primero y luego como presidente... Turquía ha sufrido repetidas crisis. La más reciente de todas, acompañada por cierto, otro pico de inflación y un desplome de la lira, tuvo lugar hace poco, hace solo tres años, en 2018. Bien, aquí cabe preguntarse si nos encontramos ante algo igual, o al menos similar. Bien, no propiamente. La primera razón es que Erdogan conoce cuál es el problema. Es decir, no es que esté actuando a tonta y a loca, sin saber muy bien de qué va la cosa, y se equivoca. No, 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 no. Él sabe que el problema es el exceso de crédito y el dinero barato y abundante, que pierde valor continuamente. Lo sabe porque, entre otros, nace Akbal se pues, lo habrá explicado. De hecho, tomó medidas nombrando al propio Akbal como gobernador del Banco Central en el pasado mes de noviembre, al tiempo que cesaba a su yerno como ministro de Finanzas. Bien, esto, de hecho, en noviembre se interpretó como una señal positiva de que a partir de ahora ya personas competentes estarían a cargo de la política económica del país. Pero ante el cariz de los acontecimientos, el repunte de la inflación y la crisis, pues Erdogan ha decidido dar un volantazo. Es decir, que no está dispuesto a enfrentar las consecuencias inmediatas del ajuste, que son duras. Todo ajuste económico. Que seguramente a la medio plazo es muy positivo, a corto plazo los ajustes suelen ser duros. Es algo así como, qué sé yo, quitarte de fumar. Pues los primeros días lo pasas mal, pero luego. Pues ha sido una sabia elección. El dejar de fumar, o el casi cualquier cosa al principio se sufre un poco. Pues con los ajustes económicos pasa algo parecido. Y es lo que no quiere. lo que no quiere tener Erdogan. Vamos, que no quiere, no quiere padecer el síndrome de abstinencia. Los inversores se habían convencido a sí mismos de que Erdogan había visto ya finalmente la luz y sobre política económica, y ahora les viene la sorpresa. A eh, por lo que podido leer los periódicos, de cómo ha podido hacer esto. Claro, lo primero que pensé es pobres ilusos, qué poca historia económica de Turquía ha, ha, han estudiado antes de ponerse con esto. No saben a quién tienen delante. El otro factor novedoso con respecto a 2018. Este especialmente novedoso, porque Erdogan no es novedoso, es el entorno económico mundial, que es mucho menos favorable que en aquel momento. La pandemia está machacando a las economías de todo el mundo y Turquía se ha visto especialmente afectada por, por la bajada de las exportaciones a la Unión Europea, de la cual es muy dependiente. Turquía es una inmensa fábrica, se hacen desde automóviles hasta prendas de ropa dirigidos a los mercados europeos. Pero con la Unión Europea tiene un acuerdo comercial preferente. Y luego por el colapso del turismo. Luego en el año 2018 sucedió algo que no ha sucedido ahora. En 2018 la Reserva Federal subió los tipos de interés. Recordémoslo. Yelen se los llevó creo que fue al 2,2%. Lo que llevó a los inversores a abandonar los mercados emergentes más arriesgados, como Turquía o como Argentina, que también lo padeció entonces. Pero es que ahora no sucede eso. Ahora el tipo de interés de la Fed ha vuelto a bajar. Bueno, bajó de golpe el año pasado. Y por obra y gracia de Jerome Powell, el sucesor de Yellen, pues lleva ya un año, creo que es en el 2,25%. El nuevo presidente del Banco Central de Turquía, el nuevo gobernador, mejor dicho, Sahap Kapcioglu, es un ex parlamentario del partido de gobierno, trató de anticiparse al daño durante el fin de semana diciendo que, bueno, que continuaría con los esfuerzos para combatir la inflación. Pero claro, nadie le cree, porque para eso ya estaba Akbal. ¿vale? No era necesario este viaje. No era necesario cesar a alguien el, durante el fin de semana por de madrugada. Tampoco ayuda que este hombre que capció Glue haya dicho en más de una ocasión que la clave para combatir la inflación es, es bajar los tipos. Bueno, es algo que simplemente no tiene sentido. Pero bueno, que es lo que quiere oír Erdogan, y no hay que darle muchas más vueltas. En este punto, los analistas parece que han tomado nota. La brutal reacción del mercado, del mercado por lo menos de la bolsa, puede dar a Erdogan algo de tiempo para pensar. Supongo que entenderá que en un país con una deuda externa tan elevada como la de Turquía, pues no hay libertad plena de fijar los tipos de interés a tu antojo. Vale, es cierto que la economía turca es grande, pero tampoco es gigantesca. La deuda externa a corto plazo de Turquía, es decir, la que vencerá en los próximos 12 meses, de aquí a un año, es de 140.000 millones de dólares. Eso es más o menos alrededor de una quinta parte del PIB. Es decir, un auténtico dineral. Bien, a partir de aquí ya no tenemos ni idea de lo que va a suceder. El gobierno puede recurrir a medidas provisionales, como que sé yo, gastar miles de millones de dólares canalizados a través del Banco Central para defender la lira pero esa sería una batalla perdida de antemano luego además tampoco puede hacerlo Pero no, no tiene con qué las reservas de divisas del banco central están exangües el nuevo Cacio se entera que se, se llegan ingresa en el banco con la con la caja vacía están exangües porque el año pasado ya hubo una serie de intervenciones y el banco se ha quedado sin munición bueno, el año pasado, para que nos hagamos una idea, el banco central de Turquía empleó tres cuartas partes de sus reservas de divisas para apuntalar la lira. Así que no lo sé, pero todo pinta, todo indica, por lo menos, que esto se va a traducir al final en una nueva crisis cambiaria. Otro riesgo, evidentemente, es que el gobierno decida cortar por lo sano y recurrir directamente a controles de capital es pues una posibilidad. Por ahora, los ha descartado. Pero de ponerlos en práctica, bueno, eso tendría funestas consecuencias para la economía turca. La secaría por completo. En un país como Turquía, que depende muchísimo de las entradas de capital extranjero, pues controles de ese calibre paralizarían en seco la economía. También serían muy populares entre los turcos y entre los empresarios, que, que los empresarios son básicamente los que apoyan a Erdogan. Eso yo, yo creo que los hace poco probables, pero claro, evidentemente no impensables, podrían suceder. Despedir a, de la noche a la mañana a un gobernador del Banco Central que estaba haciendo lo que había que hacer, pues también era poco probable. Ya ha sucedido, así que hoy por hoy puede pasar cualquier cosa. Vamos con la contrarreplica, empezamos con Aratz, que tiene tres preguntas en torno al bloqueo del canal de Suez a causa de un buque portacontenedores de Evergreen que se ha quedado atascado. Muy buenas, Fernando. Eh, te mando el audio a raíz de la noticia que surgió hace un par de días sobre el buque de carguero de, de contenedores de Evergreen, que encalló hace un par de días o hace un día y pico en, en el canal de Suez, Justamente en la parte más estrecha, a pocas millas de, de uno de los lagos, bloqueando completamente el tráfico de buques a través de. Bueno, del canal de Suez. Eh, a raíz de esta noticia me gustaría hacerte dos. tres preguntas. Más bien. La primera es eh, si se te ocurre cómo demonios ha podido ser posible que, que ocurra algo así. Hoy en día, eh, habiendo leído a un par de. Un par de artículos al respecto en varios idiomas. Parece que todos concuerdan en que les resulta tremendamente extraño que algo así pase, y más eh, una de las posibles razones parece que es el viento, y todos ellos la dan por descartada, como muy, muy improbable, tremendamente improbable. Eh, la segunda pregunta es: eh, obviamente, las implicaciones que esto puede tener para Europa, dado que buena parte de los suministros, desde luego los de crudo y otras mercancías pasan eh, para surtir el, al Mediterráneo a través del canal de Suez. ¿Cómo esto nos puede llegar a afectar en, en el corto plazo? <laughs> y la tercera pregunta es, eh, bueno, ¿cómo es posible que medios de prensa, vamos a decir tradicional, prácticamente, yo diría que ni han publicado una escuota nota o no han dicho absolutamente nada acerca de esta noticia que bueno, que se corte una de las principales líneas de suministro de Occidente eh, me parece bueno, como mínimo, digno de, de, de un comentario un poco, un poco, un poco largo en, en varios noticieros. Tengo que decir que no veo el televis... no, no miro la tele prácticamente, y desconozco si, si han publicado algo en algún noticiero, pero en prensa escrita he visto muy, muy poquito de este, de este asunto. Eh, felicitarte por el programa, Fernando, y nada más, muchas gracias. Pues eh, sí, lo vi, claro, y he disfrutado mucho viendo las fotos porque son espectaculares. Eh, pero no sé muy bien lo que ha podido pasar, porque no lo he conseguido encontrar. Dicen que ha sido por una ráfaga de viento, pero un poco más, no sé, quizá el barco perdió un motor y se le fue al capitán. Pero claro, en el canal de Suez no hay oleaje. No es lo mismo que pierdas un motor en una galerna, en gran sol o. Que sé yo, en eh, cruzando el Atlántico, el canal de Suez, que es básicamente agua estancada o casi estancada. Así que. Además, en este caso el capitán tendría el motor de prueba para echarse a un lado y pedir un remolcador. La verdad es que no lo sé. Luego, respecto al impacto sobre el comercio, pues es muy grande, ya te lo puedes figurar. Por Suez pasan la mayor parte de mercantes que hacen la línea entre Europa y Extremo Oriente. El barco que está atravesado, que se llama Evergiven. Se, se dirigía a Rotterdam y provenía de China, va, va cargado de contenedores. Es un barco muy grande, relativamente nuevo, fue votado en 2018, tiene 400 metros de eslora, es decir, de largo. Vamos, el ancho de, del canal en ese punto es de unos 300 metros, ¿no? pues por eso se ha quedado atravesado. Y además se ha ido a atravesar en una parte del canal que es de vía única, porque un poco más arriba. En el Gran Lago Amargo se abre la ampliación que inauguraron hace unos años, y que consiste ya en dos canales que circulan en paralelo. Esto os lo contaba en aquel, eh, aquella contrahistoria que hice sobre el canal de Suez. Vamos, por lo que he podido ver en Marine Traffic, eh, se ha formado un atasco impresionante en los dos extremos, en Suez por el sur y en Port Said por el norte. Respecto a la última pregunta, esta de por qué los medios lo han llevado poco, pues eh, no lo sé. En España, que sí es cierto que lo ha llevado poco, yo creo que es que están engolfados con la información nacional y todo lo que no se pueda leer en clave nacional directamente lo, lo ignoran. Bien, seguimos con Héctor, que nos habla de la crisis de Ciudadanos desde la perspectiva de un votante. Te decía Juan Carlos Firauta que evidentemente no tenía sentido que Albert Riviera, que de Ciudadanos, hubiese apoyado con esos 57, 58 escaños que tenía, hubiese apoyado a Pedro Sánchez para un gobierno más centrado. Bien, yo te doy la visión de, de, de un votante. Es cierto que desde la presidencia del gobierno es como mejor se pueden eh, tomar las medidas que quieres porque evidentemente eres el presidente, eres el partido líder y eres el que, el que, el que tiene el sartén por el, mando, por el mango. Pero al final lo que ocurrió ahí fue que muchos votantes, yo a día de hoy me siento sin representación porque no hay un partido que. Que, que responda a mis ideas. Ciudadanos considero que se ha quedado en nada. Muchos votantes que, que veníamos apoyando a Ciudadanos desde hacía mucho tiempo y otros que se habían sumado eh, hasta llegar a esos cincuenta y tantos escaños, pues veíamos a Ciudadanos como un partido regenerador de reformas que le veíamos crecer con, con esperanza. Y de hecho, eh, pues fue una pena que al final todas esas, todas esas encuestas que vaticinaban un éxito de Ciudadanos algo, un tiempo antes de, de las elecciones. Pues al final no se cumplieran por los, las circunstancias que se dieron con, la, con, el, con el gobierno de Sánchez y demás. Lo que buscábamos los ciudadanos es que, los votantes, es que Ciudadanos hubiese entrado en ese gobierno y hubiese utilizado esa fuerza de esos 58 escaños para moderar a Sánchez, evitar un gobierno con los nacionalistas. Y creo que hay. Y, 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 y realizar muchas de esas eh, reformas pues en la justicia, en la educación, en la sanidad, incluso una raci racionalización del país en términos de, de autonomías, de gasto público. Creo que lo que vimos ahí muchos votantes, yo he seguido votando a Ciudadanos tiempo después porque no tenía otra opción, pero bueno, básicamente porque no tenía otra opción y no me gusta quedarme sin votar. Aunque en estas elecciones de Madrid yo soy de Madrid, eh, no sé qué haré, la verdad. Lo que vimos ahí fue una ocasión perdida. Vimos que Ciudadanos era un partido útil para, todas esas, para todos esos fines, pero que pues el partido se enrocó y no quiso eh, aprovechar esa oportunidad. Quizás se eh, vieron cegados por el poder pasar de 50 a 70, 80 escaños y convertirse en un partido importante en el ala derecha, pero la cuestión es que al final lo que sucedió es que se repitieron elecciones, el país cayó en. Un extremismo de izquierdas que yo creo que no nos beneficia a nadie. Lo mejor para todos siempre es el, la visión más centrada. Y, y bueno, yo creo que eso explica un poco la, la debacle que ha habido después. Eh, se fue Albert, que evidentemente era importantísimo, y a partir de ahí ha habido una falta de líderes, y ha habido una falta de, de, de programa y de. Y, y además es eso, se ha perdido pues eh, la esperanza que suponía para la, para la gente este partido, pues eso se ha perdido. Y nada más, darte las gracias por tu programa. Te llevo siguiendo desde hace dos, tres años con una contrahistoria que, que escuché de, sobre el Imperio Romano, sobre la caída del Imperio Romano, que me encantó. Y desde entonces te sigo pues todas o casi todas las semanas. Y bueno, pues eso, darte las gracias. Y siento si me he pasado un poquito en el tiempo, pero. Espero que, que te sea de utilidad mi opinión. Bueno, Héctor, hay votantes de ciudadanos que te dicen lo que acabas de comentar tú, de que debió formar gobierno durante el verano de 2019, formar gobierno con Sánchez, quiero decir. Y otros que te dicen lo contrario, que hizo bien en no pactar con Sánchez y que les desilusionó mucho cuando en la campaña electoral, ya de noviembre, cuando Albert Rivera dijo que sí, que ahora ya sí se planteaba pactar con Sánchez si era necesario. Como ves, hay gustos para todo olvides que Ciudadanos es un partido que creció de golpe entre 2014 y 2015 tomando votos básicamente del PP. Cada uno de los que se pasó tenía sus propias motivaciones, tanto para empezar a votar a Ciudadanos como para dejar de votarles. Bien, vamos ahora con el tema de la semana, ya sé que parece increíble, pero es que es el tema de la semana, por lo menos en España, que es este de rocío carrasco de rocillito. Vamos a escuchar a dos contraescuchas, primero a Nicolás y luego a Israel, que abordan el tema desde, desde dos puntos de vista. Muy buenas tardes Fernando, un saludo para ti y para todos los escuchas. Eh, en relación con el programa sobre la que salió con el tema este Rocillito y todas estas cosas. Bueno, creo que lo comentaste, pero si no lo comentaste ya te lo comento yo porque además lo vi en un vídeo de Álvaro bernar esta tarde. Eh, lo que han hecho nuestros, bueno, no es así, nuestros representantes públicos, en algunos casos son representantes públicos es vulnerar los derechos fundamentales de Antonio David Flores. O sea, es, es irrelevante si este señor es culpable o no. El hecho es que todavía no se ha sido juzgado, entonces como no se ha sido juzgado se le debe considerar inocente por aquello del, del indubio prorreo. Y luego un comentario. A ver, esto, la ministra estaba viendo el Sálvame. ¿Qué querías que estuviera viendo el Saber y Ganar? No me seas inocente, Fernando. Venga, un saludo y hasta la próxima. Y me gustaría al hilo de la noticia sobre Rocío, pues repasar el, el marco, el escenario en el que tuvo lugar toda esta televisión basura, que son las televisiones privadas en España. Según los políticos, las televisiones son un servicio público. Por eso ellos pueden meter la zarpa, porque tienen que regular el buen funcionamiento de este servicio. Actualmente ese servicio se presta en régimen de duopolio. Hay dos grupos empresariales que detentan 16 canales de la TDT. Bien, ese servicio público es el que acoge pues programas que son basura, como, como Sálvame, que yo respeto pues, que la gente lo quiera ver, pero claro, bueno, no me trago que la emisión de semejantes contenidos, además en los horarios en los que se emite, eh, se pueda entender como un servicio público. Como he dicho, los políticos se han arrogado el derecho a regular la televisión privada en España. De este modo, si a mí me tocara la lotería y quisiera pues montar un canal de televisión para que, bueno, por ejemplo, para que el, el pensamiento liberal conservador tuviera cabida en la televisión, no podría porque carezco de una licencia, que me tienen que dar los políticos. Eh, como si esto parece que es poco, poder trabajar en régimen de duopolio y, bueno, fijar precios de publicidad, ha habido problemas en ese sentido y sobre todo pues, hacer listas negras de personas que no pueden salir en la televisión que te voy a contar. Por si eso fuera poco, el, el gobierno ya les ha aprobado ayudas, ayudas a unas empresas en las que tienen profesionales que cobran auténticas millonadas, que disfrutan también de los directivos, algunos de los directivos, de los ejecutivos mejor pagados de España, resulta que el gobierno les da ayudas, ¿eh? mientras los parados y los ERTES y tal tienen que esperar meses. Para, para poder cobrar y las pymes aún están bueno, pues, con, al, al inicio de un proceso que después de mil papeles les va, les va a conducir a cobrar un poquito de dinero. Resulta que las televisiones ya tienen aprobadas vía decreto ley sus ayudas. Y claro, esto de los sueldos, pues evidentemente en las teles no va a salir, porque ustedes imagínense que en este contexto pues, el, el gobierno aprobara ayudas para el Madrid o el Barcelona, para que le pudieran pagar super sueldos a sus estrellas. Evidentemente estas polémicas no van a salir en la tele. Y por encima de la emisión de basura en horario infantil, quizás lo más grave sea que, que la información para muchas personas, que es su principal fuente de, de información, la televisión, evidentemente los contenidos informativos pues, son los que son, porque de bien nacidos serán agradecidos. Bueno, Nicolás, la ministra... Que vea lo que le dé la gana, claro. Ella es libre de ver lo que quiera por la noche. No estaría de más. No estaría de más que ya que una persona que tiene un trabajo de tanta responsabilidad... Pues por la noche se relaje con un libro. Sería lo propio. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana. Pero vamos, que si quiere ver Telecinco o Sálvame lo que quiera, que lo vea. Pero que haga el favor de, de respetar un poco su puesto. El puesto que ocupa el cargo que tiene. De que no se venga arriba y se meta donde nadie... Eh, le ha llamado, ¿qué es lo que hizo? Se le olvidó que tiene un cargo importante, que de tipo ejecutivo, y que gobierna para todos, que se sienta en el Consejo de Ministros. Sí, ya sé que. Recordar esto es un tanto arriesgado, según están las cosas, pero bueno, es así y hay que decirlo. Luego, respecto a lo que comenta Israel, a ver, las televisiones atmosféricas, las famosas TT, televisión digital terrestre, son efectivamente un duopolio. Pero eso ya se lo encontró así, Pedro Sánchez. Quien ordenó el mapa televisivo de la TDT en España fue el gobierno de Mariano Rajoy, por lo menos el que le dio el último toque, hace ya casi 10 años de esto. En este tiempo la cosa, bueno, y especialmente la tecnología televisiva han cambiado mucho. La 3 Media y Mediaset ya no son los únicos operadores privados de televisión. Ahí tienes las grandes plataformas, tipo Netflix, Amazon, HBO, etc. Bueno, y la propia YouTube, que por horas de visionado es la mayor televisión del país. Pero claro, en Internet no pueden poner licencias porque no hay con qué justificarlas. En la TDT las justifican con que el espacio radioeléctrico es limitado y por lo tanto hace falta alguien que gestione ese espacio limitado. Y pues tiene que ser el Estado que lo gestiona mediante concesiones. Bien, todo eso se ha acabado. Así que es un sector que está condenado a transformarse en los próximos años. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que remata el programa y la contra de esta semana. Con el tema de Rocito, por supuesto. Que la ministra, por cortesía de su marido, utilice políticamente los programas de sociedad más morbosos, demuestra que lo cortés no quita lo imprudente. El supuesto maltrato del que ahora se hace bandera fue juzgado en su momento, pero por lo visto le faltaba un juicio paralelo sin garantías ni derechos a manos de la televisión, las redes sociales y el gobierno. Y faltaba este linchamiento porque la televisión reconoce el nuevo estado de opinión, las redes sociales precisan víctimas a diario y el gobierno en su versión podemita no tiene nada útil que propagandear. Cuando este asunto quede de nuevo olvidado, quedará una muesca más en la cuenta de indignidades realizadas por la televisión, las redes sociales y este gobierno. Una lágrima en la lluvia. Un cura de saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, como he dicho antes, la de hoy y la de esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria, una contrahistoria muy especial, con una invitada muy especial. Así que a Dios esperamos.